Good evening, Sandra. Good evening, Mr. Guzmán. Good evening. Quiero ver Good evening, teacher. Good evening. Robert Beltrán, good evening. Robert Guzmán, good evening. Enjoy Good it, evening, Mr. teacher. Guzmán. Thank you. Mr. Reyes, good evening. Enjoy it, Mr. Beltrán. Super, thank you. I mean, my camera, I have forgotten. I'm here, guys. I'm here. Okay, good evening, Anna Maria Rivas. Good evening, Anna Consuelo Amaya. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Okay, we're gonna wait a little bit for some of your classmates and what it says. Okay, Miss Alvarado. Brenda, good evening, Brenda. Good evening, teacher. Fatima Laura, good evening. Okay, 7:03. Welcome again, everybody, to another day in a paradise. Like Mr. Collins says, this is another day for you and me in paradise, English paradise. Today we are going to finish this module. I mean, we are going to finish this module. Let me see something. Oh, wait. Okay, we're gonna finish this module today. Today is our last class, guys. In Spanish, hoy es nuestra última clase, niños. Ya mañana van a poder comer tranquilos a esta hora algunos. Sé que es difícil la hora, pero desde ya de antes, para mí ha sido un honor estar acá con ustedes, ¿no? Espero hoy, de verdad meditaba, espero que hayan aprendido mucho. No me estoy despidiendo todavía, falta toda la clase, pero ya después, ya a veces a la hora de las 9, ya todos estamos algo cansados, un poquito con sueño y bye, 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 everybody goes home. Ok, por eso es que les digo, por si ya después me queda poco tiempo para transmitirles mi sentir. Don't cry, teacher, don't cry. Excellent. No, don't remember me, please.
Ya le dije, si algún día voy por allá y me ve, salúdeme, no se preocupe. No vaya a decir, ah, es que así en lo virtual se ve bien chivo en everybody y se ve feliz, pero ya, on the real life, sobre la vida real, no, come on, no. It's the same. Soy el mismo en la vida real y en la virtual. No crea que aquí porque no nos vemos físicamente soy bien feliz y allá cuando me vea le voy a decir, disculpe, ¿y usted quién es? ¿Lo conozco? No, vamos. Entonces, me puede invitar a un café, nos tomamos un café, we talk and everything, ¿ok? So, that's it. We have had tough topic, hemos tenido temas difíciles, espero los hayan aprendido y entendido. Y pues hoy también les mandaron un recordatorio que ya debería estar completa su plataforma de trabajo. Ya hoy, si no ha terminado el examen final, debería terminarlo. ¿Sí? Bueno, quizás a las 7:20 va a estar con nosotros ayudándonos en la encuesta. Así es que hoy cambiaré un poquito el programa y lo primero que haré quizás es pasar la lista de asistencia. Ok, voy a pasar primero la lista de asistencia. The attendance list. Karen, Diego, Gabriela, welcome. Ok, Ana Consuelo Amaya Merino. Present Excelente. Ana María Rivas Durán. teacher. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Lo voy a hacer más grande porque después termino confundiendo apellidos y se me enojan. Y no es posible that the last day I do that. Present teacher. Excelente, Brenda. Karen Beatriz Castillo Sensente. Present. David Armando Romero Hernández. Present, mister. Ok. Diego Rodolfo Ruano Vázquez. Present. Excelente. Fátima Laura Mejía Meléndez. Present teacher. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. Present teacher. Guillermo José Osorio Ventura. Present teacher. Excelente. José Roberto Ramírez Beltrán. I'm Good. Catherine Guadalupe García Chachagua. No, Roberto Antonio Guzmán Rodríguez. Present. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Ruth Margot Benítez Díaz. Sandra Yamilet Alvarado Aguilar. Present teacher. Walter Manuel Reyes Campos. Present teacher. Excelente. Bueno, vamos a empezar a ver algunas oraciones nada más. Luego quizás vamos a pasar a ver el video para que, según tengo entendido, a las 7:20 past 7, a las 20 pasadas las 7 van a estar con nosotros. Yo creo que ustedes ya han hecho la encuesta, pero igual no está de más que nos apoyen. Así es que déjenme ahorita, vemos. Y comparto pantalla. Aquí está. Sorry. Just let me see something and I will share with you the screen. Okay. I got it. So, let me see. It's okay. Okay, as always, the last exam of this kind, of this type.
Okay, choose the best sentence below. Okay, Walter, which is the best sentence? Read the, you, not, just don't tell me A or B. No solo me diga A o B. Lea la que si usted dice A, lea la A. Si usted dice B, lea B. Ajá. Hello, Walter, are you there? Hola, hola. Ah, okay. Mm-hmm. Letter A or B? B. Letter when, D. When I tired the next morning, stay up late. Mr. Walter. It's on the inverts. It's letter A. Porque, bueno, primero, recuérdense que aunque empiezan con los dos, es como está conformada la oración. Hay algo que no sepa que es stay up late, ¿verdad? ¿Qué es stay up late? Levantarse tarde. Desvelarse. En el buen salvadoreño es desvelarse. Entonces, Walter es, when I stay up late, I'm tired the next morning. It's letter A. Cuando me desvelo, estoy cansado en la mañana. It's letter A, ¿ok? ¿Por qué no puede ser letter B? Porque no tiene sentido cuando yo estoy cansado en la mañana, me desvelo. O sea, no tiene sentido la condicional. That's why. Ok. Robert Beltrán, letter... Number two, Mr. Beltran. Okay. My little brother cries when he loses games. Excellent. My little brother cries when he loses games. Sorry. Yeah. Why cannot be letter B? ¿Por qué no puede ser la letra B? Because it doesn't work like that. He say, fears says your little brother loses game. It doesn't make sense after he cries, but it doesn't make sense. Like, that's okay. Thank you, Mr. Beltran. Robert Guzman, number three. Okay, wait. Excellent. I'm gonna wait. I have all the time. Letter A. Excellent. Read it. Coffee tastes better when you add a little sugar. Yes, when you add a little sugar. When you say sugar, oh, honey. Okay, the sugar. Catherine Guadalupe, number four, Catherine. Ash. Good evening, Catherine. Good evening, teacher. Present. Ah, excellent. Don't worry, Catherine. Number four, Catherine, which is? Okay. Deben pensar un tantito. Excellent. Diré que A. Letter A. So sorry, Kathy, is letter B. Ash, no me gané el millón. Yeah. It's when I stay home, I usually feel sick. No. I usually stay at home. Yo me quedo en casa cuando me siento mal. Esa es la condición.
I usually stay at home. Yo me quedo en casa when I feel sick. Okay? Okay. That's the condition. That's the condition. Don't worry. Okay. Dejo de compartir. Sé que los demás queríamos, pero en pro del tiempo voy a empezar a poner el video para la encuesta. Ya creo que lo han visto, pero por requerimiento veámoslo para que no se nos olvide. Okay, así es que voy a compartir el video. No, dejo de compartir, se me olvidó algo. Veamos. Compartir pantalla, compartir sonido. Me avisan si lo ven y... Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. ¿Se oye, señores? Yes. Yes. ¿Pueden verlo? Can you see it? Yes. Okay. Yep. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. Dejaron de ver. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar. ¿Aún no están viendo el video, niños? Sí. Ah, va. El nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocarlo. En el punto número 11. Las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario
y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla y compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Bueno, ya está Paola Iglesias aquí con nosotros. Podemos empezar a hacer la encuesta, señores. Todos tienen la información de todo. Sorry. Creo que dije activo. Sorry. Okay, that's it. Sorry. Digo, ya está acá Paola. Podemos empezar a realizar la encuesta. Todos tienen la encuesta. Está en el WhatsApp, si no estoy mal. Sí, en el WhatsApp nos enviaron. Quiero ver. Sí, en el WhatsApp está hoy. Ahí está todo. Si tienen algún dato que necesiten, háganmelo saber, ya sea por aquí o por el privado de WhatsApp. Y le voy a escribirme, tal vez no me acuerdo del nombre o del nombre bien de la razón social de la empresa o qué sé yo, algo así. ¿Alguna duda? Acá está Paola con nosotros. A ella le puede preguntar, digamos, si ya escapa de mis límites la respuesta. Con gusto ella nos apoya. Todos estamos haciendo... Teacher, el nombre de mi empresa. Roxana. Ahorita vemos eso, Roxana. Quiero ver. Roxana. Vaya, Roxana. No hay problema, o sea, al menos veamos con la encuesta y podemos seguir, si no, pues ya me comentó, aquí está también Paola para ver. Solo como recordatorio, chicos. Voy a poner aquí. Déjenme ver. Ay, no. No. Déjame hacer eso. Qué bueno. Aquí está. Este sí era. Aquí está encuesta INSAFOR, chicos. Recuérdense, ahí está. Aquí está lo que deben de hacer. Sí, por si alguien dice no me acuerdo.
Recuérdense que cuando terminen, no solo manden la foto, sino que así como aparece acá, pónganle el nombre. O sea, la foto tiene que aparecer ya con nombre, así como esta, mire. Y que dice aquí nombre, no como esta. Esta, si usted ve, no tiene nombre, tiene que aparecer con esta. Sí me tiene que quedar en el WhatsApp. Es decir, aquí donde están las flechas rojas, le pone el nombre. ¿Sí? Ok. Es el de la horda, ¿dónde lo encuentro? Está en el WhatsApp, está, pero ahorita si no. Ah, vaya, perfecto, Diego. Ahorita, si no, se lo posteo aquí ahorita otra vez. El de la orden, ahorita. Permítame, ahorita veo, es que no puedo copiar acá. Ahorita se lo pongo. Walter, ¿verdad? Sí, sí, de hecho. Ahorita. Este, en este chat se lo coloco, Walter. Ok, gracias. Ahí está, Walter. Gracias. Roxana, muy bien, Roxana, gracias. Confesiones de Pedregal, todo en mayúscula, ¿verdad? Este, sí, es decir, sí, porque así está registrado. Este, Roberto. Así está, Roberto. Okay, Karen, ahorita. English Corporation, Regal International. Yeah. It's A of the best, TV. The best company to learn English. And the best company to learn English for work. Yeah. Vaya, Karen, ahí está. Ya le escribí al chat, Karen. Sí. Sí, así es, pero ahorita igual si no lo mando, Roxana, no me preocupe. No, just... No. Ah, sí, Fátima. Ahorita se lo mando, Fátima. Si no, por acá se lo mando. Porque tiene que ir hasta con las comillas inglesas. Vaya, ahí está Fátima. Bien, Pedregala, puede seguir. Ahorita, ¿quién es? Walter. Ya, no se lo mandé, Walter, ¿cómo no? No. Quiero ver. Quiero ver, Walter. Ahorita, entonces, lo envío, Walter. No me preocupo. Vaya, Walter, ahí está. Gracias. Excelente, Robert Guillermo. Perfecto. Ahorita le mando eso
Este, ahorita Fátima, take a seat. Ahorita Fátima. Ahí está. Ok, Fátima, ahorita también. La foto se la vamos a mandar al grupo, ¿verdad, Tisha? Ahorita, perdón. Ahorita, Ana. Sí. ¿Qué pasó? Ahorita, Ana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? You want me to send you the screenshot on WhatsApp group? Yeah, on the group, please. Okay. Okay, Anna, it's there. I finished. Okay. Este, ¿quién es José? ¿Quién me cambió? Ah, Guillermo, quizás. No, no es Guillermo. ¿Quién es José? Es que no le puso nombre, tal vez si me la puede reenviar ahorita que me la acaba de enviar. José, 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 no sé. Aló, Beltrán, Ferrer. Ah, Roberto Ramírez, Robert Beltrán. Robert, mándemela otra vez, pero mándemela como con su nombre, porfa, Robert. I'm sorry. Catherine García, Ruth, Guillermo, Roberto, Gabriela, Roxana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me faltan algunas. Ahí están cuando vamos terminando. Me le ponen 10 en todo al teacher, ah, no, así en esta mes del teacher, va. I'm agree with you. I'm satisfied about I'm just, your work. I'm just kidding. I know. I mean, we have to live a real life sometimes. We can make mistakes, okay? And this is okay, we are. Excellent, Ramirez Beltran. Very good. Thank you. Los demás, los que ya terminaron, vamos a esperar que terminen los demás, ¿verdad? Teacher, me quedé esperando y no me envió. No, ahí se lo mandé a Ana María Rivas. Lo único que se lo mandé a este chat de Zoom. No sé si quería en el WhatsApp, ese quizá, pero ahí está en el chat de Zoom. De hecho, personal, usted lo mandé. Sí. Muy bien. Sí, por eso es, Ana. Ya lo hay, Ana. Sí, ya. Sí, yo pensé que como aquí me lo pidió, aquí lo mandé, pero lo mandé así el personal. No sabía que en el chat, perdón. Brenda, ok, Brenda, fantástico, solo que... Sí, Brenda, quizás como tiene, aunque sí me lo puede mandar. Ya estuvo, solo Brenda, quizás, tal vez. Nombre del curso, teacher. ¿A quién me está preguntando, perdón? Nombre del curso de inglés. Walter, ahorita Walter, ahorita le envío eso, Walter. Ahorita se lo envío.
Karen, muy bien, Karen, thank you. Ahorita lo envío, Walter. Es que lleva comillas, creo, si no estoy mal, por eso a veces. Okay. Vaya, Walter, ahí está. Karen, bien, gracias, Brenda, por haber. Ah, va. Muy bien, Brenda, ahí estamos. Hoy sí, Brenda, gracias. Muy bien, Karen, gracias. Ya se fue Paola, ya, pero ya creo que algunos nos faltan. Solo. We have full house. Fui con el dolor de algunos no conocerlos el rostro, niños, por cierto. Algunos, la verdad, algunos ni yo los conozco. Algunos nunca, no, pues usted trabaja con algunos de ellos. Pocos. Algunos nunca les conocí el rostro así, verdadero, solo la foto que pusieron. I turned on my webcam. Ah, ajá. Sí, no, no, yo sé que algunos tuvieron problemas, no, no, no se preocupe, sé que algunos quizás tuvieron algún detalle, por ejemplo, ahorita hay gente que tiene detalle con el Inter y que no puede encender su cámara, no hay nada. Diego fue el primero, ya le digo, no te preocupes. He has problem with the webcam. No, pero digo, pues porque es bueno conocer a la gente. Ustedes sí conocen mi rostro, ya le dije y lo repetí al principio para los que no estaban. Cuando me vean en la calle, con gusto, no se preocupe, salúdeme. Que con todo ahí yo los saludaré. Gracias, Ana. Con gusto los saludaré, no crea que soy así que usted diga, ay, pero en persona usted lo viera, no es lo mismo que virtual, ¿cómo no? Teacher, dígame, Gaby. Ya me imagino uno saludándolo y usted, ¿de dónde conoceré a este joven? No, fíjese, Gaby, que aunque no lo crea, Gaby, no tengo tan mala memoria. He visto gente hasta así, quizás nos hemos cruzado la ventana del carro y me le quedo bien y digo, hey, lo conozco, ya dice, teacher. O sea, no soy tan... Ah, bueno. Ahorita, Walter, sí, de verdad, fíjese, no, no soy así como tan... No tengo tan mala memoria. No tengo tan mala memoria, entonces... No crea, ese como leo a la gente, así como... La veo así, mire. Entonces, no soy... Yo creo que le echa el carro cuando la ve. No, ustedes capaz me echan el carro ahí. Echan la camioneta negra ya cuando sean diputados ahí. Súbase, le voy a decir. Súbase, pero a la acera. Cabal, súbase, pero a la acera, que no me lo va a pasar llevando ya cuando me vean con un bastón. ¡Diego! Nice to meet you, Diego. Diego, al fin se deja ver. Nos conocemos. Salió el último día de clase. I don't have a webcam in my laptop. I use an external webcam. An extra webcam. Very good, Diego. Sí, no. Y algunos, y ni aún cuando quedaron conmigo, el mismo cuadro negro se quedó conmigo. Qué triste. Sí. Pero ni foto le ponen algunos. Ajá, sí, ni cabal, o sea, no es por nada, pero ni foto le ponen algunos así como que... Y así como que... Algunos... No es por nada, pero he visto la foto medio del perfil de WhatsApp y... Me lo imagino, así, unos otros que... A Gabriela no conocemos. No, Gaby sí. No, Gaby sí. No me haga decir nombres, Kat. Vaya, estaba... Sentí la indirecta, la sentí. No, pero Gaby sí, Gaby, ya la había visto a Gaby allí en persona. Sí, una vez que me dejó 10 minutos más, me acuerdo. Sufrió ese día. Cabal. No, no.
Ya solo uno hace falta, niños, y luego vamos a clases. Ah, bueno, un consuelo fantástico. Sí, no, pero algunos, como les dije, pero no, ahí me voy a llevar el recuerdo del cuadro negro. Y a eso sí, tal vez le voy a decir, mire, así va, disculpe. Tal vez le voy a decir y le voy a hablar y todo, pero yo así, ¿y quién es? Sonrían. Pues sí, porque como no le conocí el rostro. Así, cuando uno, así me voy a decir esta expresión, perdóneme, neta. Bueno, ya Walter, pero con este término. No soy tan malo para los rostros, entonces he tenido, he pasado por un montón, usted no tiene idea, tengo casi, ¿qué? Póngale desde 2017 casi trabajando en cursos. O sea, La Unión, Chalate, o sea, he visto un montón de gente. Pero sé que quizás al verlo me recordaré, he trabajado con La Nocturna, tengo más o menos, quiero ver, póngale 2006, casi 16, 17 años trabajando de docente. Entonces, y le digo que quizás el 90% de los que, con los que he tratado, los recuerdo. Le digo que algunos, de verdad, tal vez por la voz los voy a identificar. Eso sí va a ser bueno. Por la voz los voy a identificar. Si es que... Bueno. We have finished. Terminamos, ¿no? Es decir, terminamos la encuesta. ¿Ya no falta nadie? ¿Alguien que me diga yo? Si no, pues entenderé que no falta nadie. Bueno. Entenderé entonces que nobody's missing. Vamos. Les voy a compartir pantalla. Vamos a ver exercise 2 and 3 on page 45. Yeah. Exercise 2 and 3 in page 45. Okay, 2 and 3. Read the following purchase orders information of a company. Léala. Y luego read again the purchase orders information and identify the following information. Cuando dice read, traten de leerla, chicos. Por ejemplo, Builder MT Manager. MT Management Technology. Date for September 1st, 2017. Job number AH00011. Order date 01, or you say November, September 1st, 2017. Vendor, Bridgestone Building Materials. I mean, that is 35,000 to 210 North Highway 24, Denver, Colorado, 80224. Job address 1010 Deer Trail, Lakewood, Colorado, 80229. Please supply the following item, item description, quantity, unit, price, total. Frame material, first floor, quantity, unit, price, something like that. I mean, the point is that you have to read to practice your vocabulary, and at the end, you have to answer the questions, okay? You are going to have like 17 minutes to work on. You are going to be sent into the breakout rooms. Digo, van a leer esto, por favor, trate de leerlo en inglés y luego contesta las preguntas, okay? Okay, yes, teacher. Yes, teacher, we did it. Yes, teacher. Thank you, Kat. Yes, teacher. Someone. Okay, there you go.
Roxana está teniendo problemas de conexión y Gaby aún no se ha conectado, Walter. Ok. Ah, aquí está Gaby ya. Sí, no podía entrar. Gaby. Todavía no se ve. Yes, I see. Hola, teacher. Hello. Hi, teacher. Hello. Mira, ando bien mal. Como la vez pasada me la corté la gripa y me ha dado peor, pero no he hablado nada. No se preocupe, Margot, no hay problema. Y como en el trabajo casi que solo hablando ando, he venido peor ahí en la tarde. Casi no puedo hablar. Lo siento. Por eso le digo a los compañeros que a veces me escuchen. No, pero si no, pues ahí, no sé, Diego o algo. Hoy el último día está ahí como difícil el asunto. Sí, me ha ido mal este no módulo. No te preocupes, Margot, al menos está haciendo el esfuerzo, tranquila. Cabal, o sea, les voy a compartir y ellos que practiquen. Está bien. ¿Cuántos artículos? Artículos. Descripción del artículo. Ah. Descripción del artículo. I don't know. No serían two. Only frame material is blue. Dices, no sé. No será eso. Ver. Page 45. Yes, Kat. ¿Y cuántos artículos compraron? Who? Me. Ahí, según esto. Ah, I don't know. Evil teacher. No, I haven't read a lot. Se tiene que sumar la. Se tiene they, que sumar. No, they bought two articles. Two articles. Yeah, two articles. I don't know. Teacher. Hello. ¿Qué significa donde está la Q, la T y la I? Quantity. Ah, quantity. ¿Es? ¿En español es? ¿Qué tal? Cantidad. Ah, eso no lo entendí. Don't worry, Kat. Thank you. Chuchuchan. Pero el ítem es igual, Bob. The ítem de say frame material, build floor, frame materials, build floor. Quantity, one and one. Unit, one. The price, the total. Not the total price? The total price. Then the item one is 200. 20. Y vamos a responder las preguntas también, ¿verdad? Yes. Yes. Dice para leer el 2017. There are two ways. Los números casi de esas fechas, you have to read in pairs. Los lees en pares. Ah, en pares. 17. Ah, 17. O sea, yeah. Tengo que decir 2017. 2017. Okay.
Le voy a hacer señas, yo, teacher. Le voy a hacer señas. Aquí está Ana también. Aquí está Ana. Ajá, aquí está Ana. Dice que aquí está Ana. Guillermo a veces tiene ahí alguna ocupación. Que yo pensé que se iba a tardar más tiempo. Okay. En la unidad. Really? Yes. ¿Sí? La vez del ejercicio 20. Sí, es el examen, es el repaso de la unidad. Ah, no, pues que el examen sí lo hice, pero el ejercicio 20 tenía otras palabritas que no me acordaba. Yo no hice el examen. Mañana le voy a escribir al teacher buena madrugada. Yes. Por favor. Ya lo voy a hacer. Yes. Cierra la aplicación. Yo lo hice la vez pasada y siempre me escribió. Ah, no había completado quizás. Bien, había completado. No, a ver, aquí lo hice porque a mí no me aparecía, por eso le escribí. Qué raro. Imagínate como ni sin internet ni nada, de la noche le vi el mensaje. Ah, por eso. Quizás lo hizo, digamos, temprano, pero no cuando yo revisé. Digamos si lo hizo a las 6 de la mañana. ¿Ah? En la noche, esa vez en la noche me quedé todavía, hasta las 10 me dormí. Toda desvelada llegué. So sorry. Y aún así le serví de alarma. Ah, no, pero como sin datos. Hasta la noche vi el mensaje. No hablen mucho, chicas. Se van a quedar así sin voz y van a aprender demasiado. You are answering the questions. Dice, ando buscando trabajo, maestra. No hay interinato. No, ahorita no, Consuelo. Ni se han abierto. Aunque van a quedar. Van a quedar, Consuelo. De hecho, Pasatino dijo que 5,000 maestros se iban a retirar con el decreto. En eso estoy esperando. Eso, ¿y maestra de qué es, Consuelo, puedo saber? De sociales. Bárbara. Toda una socióloga, está bien, Consuelo. Primero Dios que esta vez le salga, Consuelo. Primero Dios que sí. ¿En qué año se graduó? El año pasado me gradué. Ay, ahí estamos un poco. Estamos un poco así, a ver, Consuelo, porque a veces, como dependiendo de los años de graduación, yo me gradué hace... en el 2011, pero me costó, yo entré con el decreto de exámenes. Ah, pues sí. Así okay. Pero ahora dicen que vienen mejorados los interinatos, de un solo con plaza. Este año por el decreto. Uh-huh. Este año, los que consiguieron este año, sí. Pero es un decreto transitorio. Ajá. Sí. Pero bueno, sí, vamos cuesta. A esperar. Sí, primero ya por lo menos ya hizo lo primero, que es estudiar y graduarse. Ya lo otro ya viene, ya tranquila, ya va a ser su oportunidad. Sí, pero me estoy preparando más, estoy estudiando braille ahorita. Eso, no, está bien. Ay, así cuesta, míreme a mí, aún así con disque. La preparación que tengo no me va mal, va, pero me ha costado. Digo que... Sí. Todo cuesta, pero... Sí. Pero hay que hacerle frente y algo va a salir. Usted estudia, estudia y... Sí. Dale, dijo. Y me dijo ella, hacete cómodo si quieres. What about? And what is the about? I'm so applicated to other position. You are applying. I am applying. Applying. Applying is the verb.
or you say application. I did an application or I applied to another position. Oh, I'm applying another position. Other position or new position? Ambas. Could be both. Could be both. I applied. I applied a new position. I applied to a new, could be to a new job position. That is, to I applied to a new job position. No apliqué para una nueva, para un nuevo puesto de trabajo. That's it. That's okay, Mr. Guzman. Congratulations. Good luck to you. No was possible. No quedé. Ahí donde me meto piojoso a mí, apliqué hasta la ONU. Oh. Sí, yo he aplicado hasta la ONU. Yo apliqué, pero ya, seleccionaron a otra persona después. Hubo algo que falló, quizá. It's not your moment, okay? No es tu momento. Yo escuché a un coach que trabaja, él ha estudiado el fracaso. El fracaso es parte del éxito, Roberto. Mm-hmm. I mean, I think the problem is not try. Yeah, the problem, yes, David says the problem is, like me, I told you, yo apliqué a la ONU. No, me dijeron, usted no fue seleccionado. ¿Y cómo es eso? In my case, and the job and the supervisor exportación and 2 years in the position in no money the position. Oh, just you have the money. Yeah, dos años ahí. And the final me dieron el puesto, pero. Yeah, but you paid. Sí, sí. Ajá, pero estuvo como dos años ahí sin. Estuvo como dos años ahí, I mean. Yes, I know. I mean, no, it's like me. I was talking to Consuelo. I was talking, I'm a teacher. Yo soy un profesor, pero aún con toda la preparación, no crean, me ha costado llegar hasta donde estoy. Y ahí donde me ve todo chancomidito de las cucas, le digo, tengo un máster. Sí, o sea. Wow. Y ahí donde me ve todo chancomidito de las cucas, tengo un máster. Y esto, por no presumir de otros grados, tengo un año de diplomado con la OIT. Entonces, de verdad, y le digo, ahorita acabo de terminar un curso de neurodidáctica del aprendizaje. O sea, no estoy tan así, pues, y me ha costado ya hasta donde estoy. Fui director de una institución privada por 6 años. O sea, no tengo tan mala formación, soy honesto. Pero ha costado llegar a donde estoy. Y bueno, tener la plaza de maestro que tengo aquí en El Salvador, aunque no lo crea, es bien difícil acceder a una plaza oficial de maestro. Y aún así, si pudiera o quisiera aplicar a otro puesto todavía. Y posiblemente pase lo de usted, que en algún momento va a decir, no, me cogieron a otro. Pero igual no me voy a rendir. I don't give up. Como dice Mr. Armando Romero, the problem is don't be trying. Haga amigos en la política. Ahí le va a salir. I have thought about it. Ya he pensado en eso, pero no sé. I don't like to be like tight. You say tight. What do you mean tight? Atado. No me gusta estar atado. Tight. Atado. Ajá, atado. I don't like to be tight. Como corbata. Corbata es sin deber. Ajá. Ajá. Sí, pues, corbata es tight, I think so. Quiero ver. Sí, corbata es tight. Ajá. Quiero ver tight. O con Y. Solo así. ¿Va que así? Sí.
Okay. We are going to study the last topic, okay? I hope that you can learn, I mean, you can understand this topic. Let me see. The time clauses. Oh, but before we go here, let me see. Time clauses. Just let me do something. Sorry, because I didn't do before. What happened? No. Okay, right now, yeah, but let me see. It's here. Right now it's here. Okay. Time clauses. It's here, time clauses. Time clauses. David Armando, can you read the first one, please, before? Before you are starting within the Pulsman order, you have to check every product. Purchase order. Purchase. Karen, can you read the second one? I mean, after, please. After they pay, we can start placing the packing head on the truck. After they pay, we can start placing the packages on the truck. That's it, Karen. Packages. Yeah. Packages. Diego, can you read the next one? We are. Okay. We are authorized. Authorized to change items until we check the purchase order. Yeah. Thank you. Fatima Laura, can you read this, the last one, please? As soon as we register the order in our system, you can take it home. As soon as we register, okay? So, what are time clauses? Let me see. Right now, I'm gonna stop sharing here. I will share the screen here, please. Time clauses is when you use this, when, before, after, as soon as, and why. I will call you when I get home. Call me before you leave. I will meet you after lunch. She'll be here as soon as she can. I'll get coffee while you talk. Okay. Vamos a hacer algo hoy diferente. Voy a compartir ahorita un enlace. Léalo. Y ahí creo que va a entender el tema. Si tiene alguna pregunta, me la hace. Ahorita vamos a ver. Thank you, Sandra. Captura, mando Sandra. Bye. Esa es una página web. No haga los ejercicios, solo léalo. You can read it. No lo comparta, voy a estar aquí, pero léalo. If you have any question, you can do it. But I think that that page is very, very clear to understand everything. You can make comments, or even if you have any question, you can do it, but you can read in that page because that page is English, Spanish. I think so that it's gonna be easier for you to understand the topic.
Questions, guys? No. Very useful. Very useful and very comprehensible, no? Yeah, that's easy to comprehend it. Yeah. Any other comment, guys? Yes, Mr. Beltran is talking about ilustrativo. ¿Comprendieron el tema con eso? Hello. You finish, guys? Niños, están ahí. Solo Roberto me ha dicho que ya terminó de leer. Los demás terminaron de leer. Do you understand, Diego? Yes, teacher. It's clear with the document. Yes, it's interesting. Okay. The time closer as soon as I didn't never use. I mean even in English there is an expression that is ASAP. Have you ever heard ASAP? No, never. ASAP, as soon as possible. Oh, okay. Lo más pronto posible. Exactly. Oh, okay. That's ASAP. Okay, what about the others? Have you finished to read it? Because if you have finished to read, I can continue with the class. And I mean, that is, you have like the examples that you have on your manual, okay? Before you start writing, after they pay, I mean, we authorize Chia until we check it. Mm-hmm. Everybody understand the topic. Todos comprendieron el tema. Solo Diego y Beltrán me han dicho sí o no sé. Or do you have doubts? ¿Tienen dudas aún after you have read? Or you have read the top? You have read, sorry. Después de haberlo leído, do you have doubts? Yes, teacher. No, Kat, no doubt. Teacher. Dígame. Ya en la práctica se verá la verdad. I mean, but at least you have an idea, Gabby and Kat. Pero al menos ya tienen una idea and you have the document in Spanish in a language that you can understand. En un, I mean, claro. Fatima, nice to meet you, Fatima. She got on her camera, but just for a little moment. Pero no es primera vez que la enciendo, muchas veces la había encendido. I know. She did it by mistake.
Really? I think so. I don't know. Quizás what la enciende about. Cuando yo he estado en las salas, Fátima. No, yo sí, a las primeras clases, toda la clase la mantenía encendida. Es cierto, ya recordé. ¿Y qué pasó después, pues? What about after? Es que como nadie la encendía. La señal, le dio pena. Es que como nadie la encendía. Como nadie la encendía, mejor dejó la foto ahí. No se peina, teacher. Me pinté el pelo y por eso me dio pena que me vieran. No se peina, por eso no la enciende. No, yo siempre ando bien desarreglada. Mentira. Ok. Fátima, no problems. Do you understand the topic, Fátima? Sí. Sí, de comprenderlo, sí se comprende. When we practice, sometimes you have to understand. En este caso, tienen que entender también el contexto de la oración y para saber cuál voy a poner de todos. Es decir, no solo los uso, sino que debo de entender el contexto. Ahí está claro qué significa cada uno, así es que creo que no tengo que decirles, mire qué significa este, qué significa este otro. Creo que ahí está claro. Entonces, so, a partir de eso, we know that we can understand the other expressions that we have, okay? Let me try make a sentence. Exactly. Well, I think so that I have, let me see, I think so that I have two. Oh, yes. You have two? You have to do the exercise, but let me see something. We'll do this. Let me see. I'm interested here. So we are here. Let's see. So let me see. I'm doing this. Okay, I will share to you this sentence that you have to rewrite in a good way. Okay, that's the first thing that you are going to do. Let me see, I will show you. You are gonna have this, and after let me see. Let me share this. Okay, you are going to do three things right now. The first of all is you are going to choose this one. Circle the correct words, compare with a partner. You can do it by yourself. Puede hacerlo solito. Si pongo before, o as soon as, o once, o until, o after, or before, o until, o before. Esa es la primera. En la otra, eso va a ser, va a dar casi 10 minutos. En la otra, van a reorganizar estas oraciones. La van a escribir, que, por ejemplo, decir, I will call you as soon as the sun sets. Te llamaré tan pronto como el sol se ponga, por ejemplo. She always goes for a run.
before he goes to bed every night. ¿Sí me entienden qué van a hacer? En la segunda de ordenar una palabra. Ajá, tienen que ordenar. ¿Ah? ¿Perdón? Sí, tienen que ordenar, es decir, escribirlas de manera ordenada. Por ejemplo, he reads a book after she wakes up. Él lee un libro después de que ella se levanta, no sé. Entonces van a organizarlas. Y en la última les voy a mandar un juego, ¿ok? Los típicos juegos en los que sufren. ¿Ah? En los que, teacher, I'm frustrated. ¿Ok? La Katy va al Team Marín, dice. That's why she's suffering. Cara corona. Vaya, ya les voy a mandar la imagen esta captura de pantalla. Empecemos con el manual, ¿ok? Ok. You go for the groups. Abuela, no se puede. La segunda I get
y cómo has completado. ¿Cuál? En eso estoy, espérame. A las 3, porque dice, before we leave for work in the morning, después de levantarme a trabajar en la mañana. ¿Pero qué? El desayuno, they had dinner. ¿Y cuál estás hablando vos? ¿De la, del manual? No, la que mandó en el grupo. Ah, que primero dijo que eran esas, las del... De los anual. Ah, vaya, voy a ver entonces esta. La primera, I will call you. Entonces la otra sería. La tres. Da el cambio. Después de saber cuánto es el total. After. Goes for a room after she wakes up. La única que está con she. Era obvia. They ate dinner. They eat. They ate dinner. They eat. They eat dinner. They ate. No, they eat dinner. They eat dinner. Entonces, ¿la cuánto sería before? Before. ¿Por qué before? No. Until. Porque dice las. Todos los trabajadores pueden irse. Las trabajadoras pueden ir. Cuando finalice de trabajar. Pues no sería until, va. Ajá, porque before es antes de. Ajá, sería until. Yo creo que la dos quizás era la otra. Oh. Ajá. Una vez que pagues el material, puedes usarlo, puedes empezar a usarlo. O así lo dejamos. Pongamos. Teacher. Hello. Denos copia. ¿Mm? Denos copia. Ya le di una copia del manual. ¿Para qué quiere otra, Katy? Mire que a mi primo me tocó preguntarle un poquito más sobre el tema de ayer. ¿Y pero le entendió a su primo? Sí, ese. Quizá está trabajando porque medio me explicó. ¿Y total cómo está? Pues le entendí un poquito más. Gracias. Sí. Sí.
Richard ya no va a estar con nosotros. I don't know, Kat. No, no sé, Kat. Eso no depende de mí. Puede ser que me los asigne, puede ser que no. Solo de todas las veces, que solo una vez he estado con el mismo grupo. Dos, hasta tres veces. Ya de día, ¿no? En serio. ¿Los cambian a cada rato? Sí. Nos cambian. Es decir, ¿qué le puedo decir? ¿Perdón? A la suerte lo hacen sorteado. Es que digamos que nos acomodan de acuerdo a la necesidad, Katy. Dice, por ejemplo, si va a empezar un grupo la otra semana y no hay teacher disponible y yo estoy disponible, me dicen, mire, usted puede ayudarnos con este curso. Y generalmente uno dice, pues sí, obvio, ¿no? Pues, ah, okay, pues. Ajá. A menos que, digamos, a veces, tal vez ahí han quedado varios teachers ahí, entonces tal vez lo hacen a uno esperar con su grupo, por así decirlo. Me podrían hacer esperarlos a ustedes, porque lo de ustedes toma la inscripción. O, digamos, está otro más libre, se lo dan a otro. O yo ya tengo curso, cuando ustedes han empezado ya el curso, obviamente se lo van a dar a otro. Eso es lo que pasa, Katy. Oh, ya. Yeah. Es bien, bien raro, como le digo, que me asignen al mismo. Casi siempre hay cambios. Sí, los cambian, entonces. No se sabe. I don't know. Yes, I don't know. What about here, guys? Have you finished with that one? Walter, Diego. Finished, teacher. Yes. Yes. And what about the one that I sent? ¿Qué va con los que ya mandé yo? También. Yeah. I mean, you are smart guys. Very good. Very, very good. So, bueno, entonces, les voy a mandar los otros. Pues. Tengo otro por ahí ahorita. Okay, there is in WhatsApp the link. Okay, guys. Entonces la última va con la tercera, vea. We usual breakfast before we leave for work in the morning. Normalmente desayunamos. Usualmente. Usualmente. San Google dice que normalmente, teacher. Ah, pues San Google se equivoca. San Google usually. Usualmente. Ajá, es usualmente, usually. Antes no me dijo cáncer de inglés. Como todo relaciona con cáncer. Ah, pues usualmente. Nosotros. Antes de irnos a trabajar por la mañana. Esa es. Ah, pues sí. Entonces la primera sería con la UID. You have finished the sentences, guys and girls. Yeah. Yes. You can start to do the link. I don't know if you have seen the link on the chat or WhatsApp. Okay.
La segunda sería, she always goes for a room. Él le agrega coma, va después de poner la otra. Gracias. ¿Verdad? ¿Cómo? Se le agrega la coma. Sí. Sí, va. A veces le olvida esas cositas a uno. What's up? No, no. Goes for a room as soon as the sun sets. The sunset. Sunset. Me recuerda a un restaurante del puerto. Sunset. 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 Ajá. ¿Tan fácil los ejercicios? Yes. Yes. No les de arrastrar. De arrastrar. Palabra. They are dinner before he goes to bed every night. No sé, dice noche y con cena, pues creo que hay conexión. También. Ajá. Talgo. He reads a book. No. Y la es a continuación. After she wake up. Ellos comen la cena después de que ella se levanta, tal vez usualmente. Ah,
tiene el desayuno. Don't speak too much English here, please. Too much English. I'm gonna be deaf listening to you. Come on, guys. Hello, are you sleeping, guys? No. Are you still there? Or you are with a pillow under your head? Air to Mars. If somebody alive there. You copy. Attendance list time. Wait, attendance time is charging. It's uploading. Guys, let me tell you that these are the last 8 minutes that we are going to have. After that, you can go freely. Tomorrow you can go to bed early. So just let me tell you that there won't be nobody to sing you. Nadie lo va a arrullar mañana. Nadie le va a cantar.
I mean, let's wait for the internet. Nadie le va a cantar mañana. This is going to be the last. Mándanos un audio, teacher. Cantándonos para ponerlo. With my voice. With my sweet voice. And I will say, I mean, right now, very good. Okay, there you have the answers. Attendance time, please. Oh my God. Okay, Ana Consuelo Amaya Merino. Present, teacher. Ana Maria Rivas Duran. Present. Brenda Angélica. Ay. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Karen Beatriz Castillo Sencente. Present, teacher. David Armando Romero Hernández. Present, teacher. Diego Rodolfo Romano Vázquez. Present, teacher. Fátima Laura Mejía Meléndez. Present, teacher. Present, teacher. Ok. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. Present. Guillermo José Osorio Ventura. Present, teacher. José Roberto Ramírez Beltrán. Presente. Catherine Guadalupe García Chachagua. Present. Roberto Antonio Guzmán Rodríguez. Present. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present, teacher. Ruth Margot Benítez Díaz. Sandra Yamilet Alvarado Aguilar. Present. Walter Manuel Reyes Campos. Present, teacher. Okay. That's all. I think so that I mentioned everybody. And again, it's gonna see, it's gonna share a little bit about the. Va, entonces, ya mandé las respuestas. Solo recuerden que las time clauses. En este caso, saber que una clause es una oración completa. ¿Cuál es la clause here, por ejemplo? Quizás eso no lo mencioné mucho. Pero la clause en este caso es la que va después de la coma. You have to check every product. ¿Por qué? Porque tiene sentido solita. Tienes que checar cada uno de los productos. Esta ya le da otro tipo de... Es una time clause porque ya le da un tiempo. ¿Cuándo yo tengo que chequear el producto? Ah, antes de empezar a escribir la orden de compra. Aquí lo mismo. ¿Cuál es la clause? We can start placing the packages on the truck. Esa es una oración completa. Nosotros podemos empezar a colocar los paquetes en el camión. Pero ¿cuál es la time clause? Después de que ellos paguen. Y aquí, ¿cuál es la clause entonces? Es we are authorized to change items. Nosotros hemos autorizado el cambio de ítems. Pero, pero ¿hasta cuándo? Until we check the purchase order. Entonces, eso, niños. Eso sería la time clause para que ojalá no tengan problemas con su con sus tareas. Algunos creo que ya las terminaron. Quizás investigaron antes. Hicieron las tareas, por lo que ya he visto. Investigaron antes y, o sea, todavía hoy yo me tengo que quedar los 10 minutos. Si alguien se quiere quedar solo uno, me dice. Si no, pues fantástico. No hay resentimiento, no hay rencores. Este sería la última vez. Y me paso al español. 3 minutos after I'm going to start to speak English again. Para mí ha sido un placer, niños. Este, todos están ahorita con el micrófono off, pero ha sido un placer.
La verdad, pues, espero puedan continuar. Si el destino, si Dios y el destino así lo quiere, nos volveremos a ver aquí. Si no, pues, ojalá sea en otro lado. Puedo invitar, teacher, me gusta el café, todo el mundo debe saber eso. Amo los cafés. Si es un café fuerte así, una vez al tiempo, it's okay. Por lo demás, pues espero que sigan aprendiendo, que sigan avanzando. Espero que un día, de verdad, suene así, pero puedan superarme. Y yo, y me esté hablando alguien en inglés y quizás yo no le entienda porque usted ya superó mi nivel de inglés. Hombre, fantástico. Ah, por lo demás, pues, a pesar de que es pesada la hora, espero que hayan, quizás, así no aprendimos, pero aunque sea nos reímos. No, mentiras. O sea, ay, como le dije, es cierto también, ya no va a tener quien lo arrulle. Todas las noches yo antes de irse a acostar lo arrullo, le canto la canción. Ah, pero ya a partir de mañana, so sorry. Nobody can sing like, how do you say, how do you say, I don't remember how do you say canción de cuna. I don't remember. Pero eso. No sé si tienen algún comentario. Tenemos todavía un minuto. Entiendo que nadie se va a quedar, no hay problema. Pero no sé si tienen algún comentario antes de que les cante, por lo menos por hoy, por última vez. Thank you for all, teacher. ¿Ah? Thank you for all. Ah, don't worry, Mr. Ruano. For me, it has been a pleasure, okay? It's been a pleasure, very pleasure. Fue un gusto tenerlo como maestro. Gracias, Gaby. Y conocerlo así, saber su forma de expresarse y de enseñarnos lo que usted sabe, pues transmitirlo a nosotros. No presente, pero por medio de las pantallas. El espacio virtual tan abierto. Sí, vamos a comprar terrenos virtuales, Gaby. ¿Sabe usted que venden? De verdad, los NTFS. ¿En serio? Sí, hay gente que ha invertido. De hecho, como curiosidad, hay un dato de una señora que reportó al juez un robo de los sillones virtuales. Le robaron la casa de manera virtual. Eso es curiosidad. Sí. Bueno, gracias, Gaby. Sí, no, es curiosidad, pero es cierto. Ya vio de todo, aprendemos aquí. Solo para que me vea la última vez. Eso, Gaby. Gracias por el placer, Gaby. No, come on. That's okay, Gaby. Cara de sueño. Sí, yo sé. Pero eso, y mañana creo que va a poder irse a dormir temprano, Gaby. Mañana you are going to forget about me. Me va a olvidar. And you can go early to sleep and so on. Teacher. Gracias por enseñarnos muchas cosas buenas. Gracias. Le deseo que su nuevo proyecto le vaya muy bien. Gracias. Muchas bendiciones. Espero, como les digo, pues si el destino nos permite, podamos vernos otra vez. Si no, de verdad, por mí ha sido un enorme, un fantástico placer conocerlos. Les admiro. Son personas que están haciendo un esfuerzo por superarse. De mi parte también les deseo que les vaya bonito, que Dios les ayude en cada proyecto y que, pues, en uno, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, puedan alcanzar sus metas, puedan cumplir sus sueños, puedan estar donde quieren estar. Ese es mi deseo, ¿no? Y, como les digo, para mí ha sido un placer poder ser su tutor, poder ser su maestro, enseñarles, aunque sea un poquito de lo que sé, que ustedes puedan aprender. Si no hay nadie más, voy a dar un minuto más y después vamos a despedir con la canción. De mi parte, solo agradecerle por el apoyo que ha dado las clases. Y pues, a lo mejor no hablamos bien el inglés, ¿verdad? Pero al estar escuchando, un poco nos tenemos que ir, pues, aprendiendo unas que otras palabras. Me parece, Sandra, gracias.
Bye y buenas noches. ya está dormido, pobrecita, le ha tocado trabajar duro. Yo César. Sí. Bueno, solo unos segundos más y si no, pues ya, dije ahorita, son las 9. Aquí es la parte donde todos lloramos. Voy a cantar, vaya, ¿ok? Ay, no, ando sentimental. No, no se preocupe. Denos un audio, denos un audio. Con la voz. No, yo, obviamente en unos días pasa el grupo y todos ahí están. Yo les sugiero que si pueden guarden los materiales, los enlaces los puedan volver a hacer una y otra vez. Los enlaces ahí van a estar, si es que guárdelos, pásalos a un número o donde los pueda tener siempre o póngalos, no sé, pero hágalo para que les sirvan. Por lo demás, 1, 2, 3. Close your eyes, go to your beds to dance. Do you feel your pillow under your head? Do you feel the same? Or am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? Okay, students, has been a pleasure. Have a good night y que les vaya bonito. ¿Ah? Fue un placer de mi parte. Gracias también por soportarme y que tengan, pues, no solo una feliz noche, un feliz año, una feliz vida, ¿ok? Gracias por sus comentarios. Espero me ayuden a crecer. Y ahí está. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Hagan su última tarea y su examen, eso sí, si no, todavía mañana los estaré asustando como Ebenezer Scrooge. Me apareceré el fantasma del último curso. Bye. Good night. Estaré mañana como el fantasma del último curso. Termina tu tarea. Hasta el examen. Good night. Bye, good night. Bye-bye, teacher. Bye-bye, Kathy. Ve la Karen hasta ahorita enciende la cámara. Mañana nos vamos. Ah, pues ahí nos vemos. Bueno. Sorpresa. Ay, sí, pero se ha puesto la luz para que no la vean, dice Karen. Bye, bye. Eso con celo, nos vemos con celo, un placer. Sí. ¿Y qué dice la canción que canta? Dice, a la que nunca vimos fue la Brenda. Dice, cierra tus ojos. En realidad ya dije que es la versión de Close Your Eyes. Give me your hand. Darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Dice, de hecho dice, cierra tus ojos y dame tu mano. Dice, close your eyes, give me your hand, dame tu mano, cariño. Dice, ¿sientes mi corazón latir? Yo siento lo mismo. ¿Puedes entender? Yo creí que era de amigos. No, casi todas eran románticas. Yo la he rediseñado pues para que se vayan a dormir tranquilos, para que piensen así en inglés, ¿ok? Ponga, escriba ahí el nombre, lo voy a buscar. Se llama Eternal Flame, se llama Eternal Flame. Canta una mujer. Sí, Bangles creo que se llama el grupo. Es una de Bangles, creo que se llama el grupo. Ajá. The Bangles. Uh-huh. Es una mujer, la corista, la voz principal. No escuchamos a hablar a Roberto. A saber qué le pasó a Roberto. Estuvo ocupado. Brenda también la tiene encendida, dice Brenda la cámara. No, chicas y los chicos que están aquí todavía, es un placer. Primera sobre, no, 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 no lo habíamos visto.
Solo a Karen, no, es que todavía, o sea, digamos, está con la cámara encendida, pero no sé por la luz, Karen. Tiene ya la luz apagada por eso. Sí, tiene la luz apagada. Ah, es que sí bien. Era, ya voy. No, fue un placer, chicas. Solo chicos. Falta David, que encienda la cámara. No, David, puso, David puso varias y veces. Y David viendo, cámara. Y estas eran mis compañeras. ¿Sí? Una vez ahí con Robert Guzmán se pusieron a interrogarme sobre un tema bien escabroso para mí. Sí, este David. Y cuente, cuente, chisme. Chisme, so good. Good night, girls. Goodbye. Bye. No, Katy, usted entiende sobre mi vida un poco pasada. Esa vida oscura. Esa vida oscura que... ¿Usted entiende de eso, Katy? ¿Por qué no? Ah, usted entiende el punto de la famosa vieja naturaleza. Esa vieja de antes, dice. No esa, sino la otra. Exacto, Katia. Pues por esa me estaban interrogando estos caballeros la última vez. ¿Qué hizo? Pues, ¿qué le puedo comentar? Con decirle que fue un alumno que me peleé por lugares, pero tengo aventuras también que contar. Ah, pues otra vez nos cuenta. Ok. Ya le queda tarea, ¿eh? Bueno. Good night, teacher. Bye, Katy. Good night, teacher. Good night, Brenda. Karen, good night, Karen. Good night and good night, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Good night, teacher. Good night, Mr. Reyes. Good night, Mr. Romero. Adiós. Bye.